Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos el agradecimiento especial por acompañarnos en esta tercera sesión de las actividades de Showroom, la sesión de pitch de los emprendedores del Andy del futuro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos el agradecimiento. Bueno, para el día de hoy tenemos unas compañías que nos van a hablar sobre todas las iniciativas, plataformas y herramientas que tienen a nivel de e-commerce. Hoy nos van a acompañar de Venti, de Vertex Place to Pay, de Kenpo, de Cuenti, de Feico y Commercial Card PTM. Vamos a tener estas seis presentaciones para todos ustedes. Les esperamos que sean de gran utilidad para ustedes, para sus compañías. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros participantes. No sé si Arnulfo ya estás conectado. Hola, buenas tardes a todos. Sí, estoy conectado. Arnulfo. ¿Sí me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. Sí, te estamos escuchando. Creo que te presenta algunos inconvenientes, Arnulfo, en la conexión, ya la veo aquí. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo estás? Sí. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con esta tercera sesión de Showroom. Voy a permitirle compartir la pantalla, Arnulfo. Perfecto, dale. Ya puedes compartirla. Okay, gracias. Listo, me copian todos. Ahí la ven. Ahí ya la estamos viendo, sí, Sí. señor. Listo, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a este evento y gracias también por la invitación a Andy del futuro. Entonces, son 7 minutos, tengo entendido, y 3 minutos para preguntas. Entonces, voy a tratar de ser lo más preciso y conciso en toda nuestra charla. Listo. Bueno. Vamos a tener primero la pitch, vamos a tener solamente los pitches de los 7 minutos y Ajá. esperemos tengamos tiempo y al final de todas las sesiones abrimos el espacio de preguntas, ¿vale? Ah, perfecto, listo. Entonces Listo. comienzo. Sí, señor. Okay. Entonces, con pues mucho gusto me presento nuevamente. Mi nombre es Arnulfo, yo soy el representante legal, gerente y cofundador de Venti. Nosotros somos una plataforma de venta, plataforma de venta omnicanal. Estamos en el mercado desde el 2016. Somos una compañía, somos una startup. Hemos pasado por varios procesos de aceleración como Guaira, Impulsa, apps.co, algunos programas de Endeavor y algunos programas a nivel internacional. Entonces, comienzo por contarles que nuestra solución actual está enfocada a los pequeños y medianos comercios, a los pequeños restaurantes, a los comercios de retail, a los comercios de moda. Desde hace rato nosotros veníamos desarrollando una plataforma que fuera algo omnicanal, es decir, que me permitiera a mí vender tanto en mi punto de venta como de forma virtual. Con todo este tema del confinamiento, digamos que esto obligó o aceleró este proceso en los comerciantes y muchos de nuestros usuarios comenzaron a pedirnos ya de una forma como mucho más acelerada todo el tema de la tienda virtual que ya estaba incluida. Entonces, por eso que decimos que somos una solución omnicanal, no somos una solución 360, que le va a permitir al pequeño y mediano comerciante pues, vender de forma online, de forma presencial o de forma online. Entonces, nuestra solución es una solución administrativa para punto de venta, que le va a permitir administrar todos sus pagos, que le va a permitir generar facturación, controlar facturas, controlar inventario, fidelizar cliente. Le permite la administración del punto de venta, le evita pérdidas de inventario, reduce costos y gastos y conoce a los clientes para vender más. Esto es básicamente que la solución le permite tomar toda la mayor información posible de cuando un cliente iba al punto de venta o ya ahora nuevamente que están volviendo o de forma virtual. Y yo con esto poder
a futuro, hacer campañas de marketing, hacer fidelización, hacer programas de fidelización, programas de promociones, programas de punto de gift card. Pero además de esto, toda esta solución me permite a mí también evitar pérdidas de control de inventario. La solución aplica, como les dije, para restaurantes, para comercios en general y para negocios de moda. En cuanto a la solución POS que tenemos un sistema de facturación que permite facturar a través de tablet o PC. Le permite controlar el inventario, manejar gastos, bancos, fidelizar clientes, funcionalidades para restaurantes, informes, app administrativa, app de punto de venta, app de toma pedido y app de comanda virtual. Esto es muy usado por restaurantes, el tema de la comanda virtual y el tema de la comanda física, así como el tema de la app. Digamos que de la propuesta que yo les traigo hoy, esta es como la primera parte y digamos que esta es como la parte o el eje fundamental de la solución, que es nuestra solución POS. De ahí entonces se deriva la solución de tienda virtual. Entonces imagínense que ustedes son una tienda o un restaurante y en esta época ustedes podrían poner todos sus productos de forma online en una tienda y estos pedidos pueden ser recibidos en la cocina oculta o en la cocina de su restaurante si aún están trabajando en él. Una vez ya está en la cocina, ustedes podrían hacer el proceso de preparación a través de comanda y también el proceso de envío de domicilio. Todo esto con la misma, es decir, operado por la misma empresa, por el mismo restaurante o el mismo comercio. O si soy un negocio que vende retail en general, también lo podría hacer de esa forma. Activo una tienda y yo en mi POS voy a recibir los pedidos, voy a tener mi inventario sincronizado y voy a tener siempre mi información al día. En cuanto a la tienda virtual, ofrecemos la posibilidad de tener un dominio personalizado. Son múltiples plantillas las que se tienen. Nos integramos con la mayoría de pasarelas de pagos en Colombia, con Wompi, Mercado Libre, Mercado Pago, PayU. Analítica e informe, tema de redes sociales integrados, promociones y cupones. Y estamos próximos a lanzar una integración muy interesante, que es lo que le permite a estos comercios integrarnos con Shopping Business de Google. Entonces, digamos que es como nuestro próximo lanzamiento, que ya la persona va a poder tener la posibilidad de todo su catálogo o inventario lanzarlo a Google. Y esta solución se viene a completar con una alianza que nosotros actualmente tenemos con Blue Caribou y con Google Partner. Blue Caribou fue escogido el año pasado como el partner de Google en toda Latinoamérica, a nivel mundial, como uno de los mejores agentes de Google AdWords para todo el mundo, se destacó en eso, entonces es un buen aliado, eso nos permite también tener mucho acceso a funcionalidades y a temas que Google está desarrollando y que nos permite exponerse a nuestros clientes en primera medida. La solución viene a complementarse con un chatbot integrado, esto es que en la tienda tú puedes incluir un chatbot y lo puedes entrenar para que te pueda atender pedidos. El botón de WhatsApp, que aunque nos parezca a veces sencillo, a veces muy complicado para el pequeño y mediano comerciante entrar a internet y buscar cómo poner un botón de WhatsApp en la página, para algunos puede ser fácil, pero créanme que a veces se vuelve complicado. Tenemos un tema de academia, en lo cual le permite a la persona capacitarse. Entendamos que no es solamente la tienda, se necesita muchísimo conocimiento ahora en temas de marketing digital, en temas legales, en temas de logística y demás. Entonces nosotros entendimos que solo la tienda no va a funcionar, por eso es esta alianza y por eso digamos son estos complementos. El complemento de la academia lo que hace es acelerar también todo este proceso de transformación digital al interior de las pequeñas empresas. Contamos con un CRM integrado, entonces toda la información puede ser centralizada en un CRM de los clientes y yo puedo ir haciendo ya más adelante un mayor trabajo a través de correos masivos, a través de mensajes de texto, a través de WhatsApp. Y finalmente, nuestros clientes, nuestros usuarios tienen acceso a un crédito de $75 con Google, hasta $75 cambiables el siguiente mes, dependiendo del gasto que se tuvo. Es decir, yo monté mi tienda, tengo mi negocio e invertí este mes $70 en Google, el siguiente mes voy a tener $70 adicionales en Google porque lo invertí el mes anterior. Ok, vamos a la parte de los precios. Nuestro modelo es un modelo por suscripción. Se paga de forma mensual. En este plan que les estoy exponiendo tiene un costo de 200 mil pesos y el año tiene un costo de 1.800.000. Sé que estamos en un tema de Andy del futuro, somos empresas aliadas, tenemos una promoción o un descuento especial y es que la solución tiene un costo de 150 mil, toda esta solución, de forma mensual.
Entonces, son algunos casos de éxito. Nosotros actualmente contamos con más de 2.000 establecimientos de comercio. La gran mayoría ya sacaron sus tiendas virtuales o las activaron. Apoyamos a nuestros usuarios a través de ayudas educativas, a través de blog, a través de videotutoriales. Tenemos varios niveles de servicio. El uno es la capacitación. Una vez ustedes adquieren la solución, nosotros les ayudamos a la implementación, a la capacitación. Hay una atención de consultas y solicitud de averías o fallas o incidencias que se presentan en la plataforma también son solucionados. El tiempo de respuesta es de 24 a 72 horas. Tenemos canales de atención como es chat, conexión remota, tickets de soporte, email y capacitaciones permanentes. Como les digo, es una solución 360. Lo que queremos es que los pequeños y medianos comerciantes puedan tener una solución muy rápida con que salir, con que poder defenderse, con que puedan salir a vender su inventario en estas circunstancias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación. Recuerden, Venti, lo pueden contactar a través de las redes sociales, en su página web. Y pues le agradecemos a esta primera presentación, Arupo, muchas gracias. A continuación tenemos a Juliana Grajales en representación de Evertech Place to Pay. Ya puedes compartir pantalla, Juliana. Bienvenida. Listo, ya te estamos viendo. Pues, ¿tienes el micrófono bloqueado? Ahora sí. Listo, dale. Bueno, tal como lo dice Brian, mi nombre es Juliana Grajales, soy la gerente de comunicaciones y mercadeo de Evertech Colombia. Agradecerles a todos ustedes quienes también nos están viendo por la transmisión en redes sociales. Hoy quiero hablarles de una situación que estamos viviendo muchísimas empresas en Colombia, y es que las empresas que tenían sus ventas físicas o estaban solo en el mundo físico, obviamente tenían horarios restringidos y esto no les permitía tener sus ofertas de servicios o productos para sus clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto ha llevado a que busquen nuevos canales de información y nuevos canales de atención a sus clientes. Y a la medida en que abrimos nuevos canales, pues también estamos asumiendo nuevos riesgos y nuevos retos como la seguridad y el riesgo al fraude. También los empresarios en este momento, cuando quieren involucrarse en el mundo digital e implementar canales de ventas digital, pues cuando van a buscar asesoría, encuentran que es asesoría muy impersonal a través de tickets de servicio que se tardan en responder, y pues eso dificulta también la conexión a través de estos medios digitales. Entonces, la solución que han encontrado algunos emprendedores y empresarios es empezar a vender por internet a través de transferencias, consignaciones, medios de pago contra entrega, manejo de efectivo, e incluso hacen entregas de sus servicios o de sus productos sin haber recibido el pago, con el fin de darle la seguridad a sus usuarios, y esto también representa riesgos para la empresa. Esto conlleva entonces a mayor operatividad en los temas logísticos de la empresa al interior. El tema de conciliación no se puede hacer de manera regular porque entonces no tenemos trazabilidad de la información para saber cuánto vendimos y cuánto obviamente tenemos en nuestras cuentas. El tema de seguridad queda a la deriva porque no se especifican como los módulos que se necesitan para tener este tema de seguridad tanto para la empresa como para el usuario final. Lo de la trazabilidad de la información, si yo tengo un canal de ventas digitales bien establecido, pues conozco mucho más mi cliente y puedo ofrecerle lo que el cliente quiere. Entonces, la verdadera solución para este problema que se plantea hoy en día es tener una plataforma de pagos electrónicos que permita a los comercios y a las empresas abrir sus mercados y poder incrementar sus ventas a través de los canales digitales bien establecidos, que tengan todos los temas de seguridad solventados y que tengan temas modulares que se adapten definitivamente a las necesidades de cada negocio, porque no todos los negocios tienen el mismo riesgo al fraude. Asimismo, nosotros tenemos un equipo de expertos que acompaña en todo el proceso de implementación del canal electrónico para poder acompañar a ese empresario en este nuevo mundo digital.
Conociendo un poco el mercado colombiano, vemos que las empresas a nivel nacional crecen el 4% cada año. De toda la base empresarial de Colombia, el 32% de las empresas hacen comercio electrónico y ese 32% se representa en 124 billones de pesos de ingresos solo por el canal de comercio electrónico. Y el comercio electrónico crece 34% cada año. Entonces, este 34% comparado con el 4% que normalmente crecen las empresas en Colombia, representa grandes oportunidades de apertura al mercado y poder explorar nuevas iniciativas para estar en contacto con nuestros clientes. Pero el comercio electrónico solo es rentable si se tiene el aliado estratégico que tenga todas las ventajas competitivas para poder hacerlo de manera exitosa. Entonces, es aquí donde nosotros nos ofrecemos como una plataforma integral en la que brindamos no solo soluciones de pago en línea, sino también un sistema completo de control de fraude que se adapta a las necesidades de cada negocio. Por eso nuestras ventas son consultivas y nos preocupamos por conocer justo las necesidades de cada uno de nuestros clientes para ofrecerles realmente lo que necesitan. Adicionalmente, tenemos el conocimiento de la información de todas las transacciones que procesamos y la ponemos al servicio de nuestros clientes para que tomen decisiones estratégicas basadas en esos datos reales de las transacciones. Somos una plataforma sólida y segura que opera bajo estándares internacionales, como es el estándar PCI, que es el más alto estándar internacional en seguridad para tarjetas de usuario, como a los usuarios que a través de los canales digitales. Asimismo, dentro de nuestras ventajas destacamos que ofrecemos soluciones para todos los canales, desde el sitio web, aplicaciones móviles, puntos de venta físico, redes sociales, a través de teléfono con Ibere, y ofrecemos también una alta gama de diferentes medios de pago que se adaptan a las necesidades y a las costumbres de los diferentes clientes. Entonces, tenemos el tema de tarjetas de crédito con todas las franquicias, tarjetas débito con PSE, billeteras virtuales, incluso ofrecemos nuestra propia billetera virtual que permite mejorar esa experiencia del usuario y hacer que el cliente pueda hacer pagos a un clic después de la primera compra. Las tarjetas privadas, que para las personas que apenas están bancarizando generalmente su primer medio de pago, y el pago en efectivo para brindarle a nuestros clientes la posibilidad de llegar a más público bancarizado y no bancarizado y no limitarnos porque no tengan una tarjeta de crédito. Nuestro resultado entonces es que esto nos ha permitido ser la primera pasarela de pagos en Colombia con más de 20 años de experiencia, y hemos recopilado todos estos datos durante 20 años para ponerlos al servicio de nuestros clientes y así puedan tomar mejores decisiones y más estratégicas. Tenemos más de 1,000 clientes en Colombia y esto también incluimos ahí otras plataformas que no tienen la robustez que tenemos nosotros y nos solicitan procesar algunas transacciones entonces a través de nuestra plataforma. Más de 30 millones de transacciones hemos procesado en los últimos 2 años y esto nos ha permitido también hacer parte de Evertech, que es una empresa líder en América, con más de 2,300 profesionales al servicio de más de 30,000 clientes en 26 países. En los últimos años, Place2Pay como plataforma de pagos digitales ha crecido el 43% y asimismo podemos hacer crecer tu negocio. Así que si quieren hacer crecer el negocio, contáctenos que nosotros podemos ayudarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por tan buena presentación. Recuerden buscarlos en la página web, allí tienen sus datos aún en pantalla. Vamos a continuar con los siguientes emprendedores Andy del futuro que nos acompañan hoy en el showroom Herramientas y Plataformas E-Commerce. Vamos a invitar en este momento a José para que por favor ya nos pueda acompañar. Si quieres, Juliana, muchas gracias y ya dejas de compartir ya tu pantalla. Y ya. Listo, gracias. Y José, ya puedes también compartir la tuya. José, ¿te encuentras por ahí? Hola, Brian, estás hablando de José Gómez Cuenti, ¿sí?
Sí, señor, pero se nos, okay. Efectivamente, Andrés ya se conecta. Dale, dale, no hay problema, listo. Dame un segundito, por favor. Dale, gracias. Listo, ya te estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este evento de la ANDI, también a la ANDI por invitarnos, por abrirnos el espacio. Vamos a contar un poquito acerca de quiénes somos nosotros. Primero me presento. Soy José Gómez, fundador y gerente de Cuenti. Cuenti es una empresa de comercio electrónico enfocada en logística internacional transfronteriza. Básicamente lo que hacemos es a partir de cuatro pilares, que son tecnología, consultoría en logística nacional e internacional, desarrollo de nuevos mercados. Ofrecemos soluciones enfocadas en hacer que las empresas lleguen a mercados internacionales. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Básicamente es a través del ecosistema que creamos nosotros, la metodología propia que creamos, nos enfocamos en ofrecerle a las empresas la solución de poder iniciar sus procesos de ventas en mercados internacionales a través de grandes vitrinas comerciales como los principales marketplaces que son Amazon e eBay. Nuestra solución nace principalmente enfocada en logística. Nos enfocamos en ayudarle a las empresas que hacen dropshipping en Colombia con inventarios internacionales a poder vender sus productos y poder traer sus productos desde el extranjero hacia Colombia. Una solución completa que incluye, un segundito por favor, que se me está trabando la presentación. Ok, entonces, inicialmente vamos a ahorita a nivel de exportaciones. Junto con ProColombia lanzamos un proyecto que se llama Colombia Un Click, en donde a través de nuestra alianza con eBay, somos los representantes logísticos de eBay para Colombia, ofrecemos soluciones logísticas especializadas para empresas que quieran vender en el extranjero. Principalmente ofrecemos dos tipos de soluciones. La primera enfocada en envíos internacionales directos desde Colombia, con tarifas de mayorista, con aduana en destino, entrega al cliente final, incluso recolección dentro de las bodegas, oficinas o casas de los empresarios colombianos, así como también un servicio de fulfillment en Estados Unidos, que básicamente lo que hace es permitirle a los empresarios tener bodegas internacionales desde donde pueden hacer despachos en cualquier país del mundo. Principalmente las empresas están enfocadas en el mercado estadounidense, pero a través del alcance que tienen los marketplaces que nosotros manejamos, permitimos que ellos lleguen a costos muy bajos a otros mercados, tanto en Latinoamérica como en cualquier otra parte del mundo. Próximamente, el 10 de este mes, vamos a lanzar una plataforma logística que básicamente lo que hace es automatizar todo el proceso de exportación, simplificar este proceso de exportación y permitirle a los empresarios llevar trazabilidad de cuáles son los productos que están vendiendo, dónde los están vendiendo, cuáles son los costos asociados a sus procesos logísticos y cómo ellos pueden optimizar sus procesos a través de la data que van a poder consolidar en nuestra plataforma. De esta misma forma, ellos van a poder realizar programar las recogidas de sus paquetes directamente desde la plataforma sin necesidad de comunicarse con ningún carro y recibir unas tarifas preferenciales gracias a nuestras alianzas con los principales carriers internacionales. Esta plataforma va a estar habilitada a partir del 4 de junio de este mes. En cuanto al servicio complementario que nosotros ofrecemos, la idea es poder apoyar a las empresas a que tengan un correcto funcionamiento en mercados internacionales. Y para esto buscamos hacer primero un diagnóstico donde les decimos qué les falta a ellos para poder empezar a abordar este reto de internacionalizar sus productos. Adicional, los acompañamos con una consultoría legal que también está muy orientada hacia eliminar las barreras en cuanto a temas tributarios y temas legales de poder iniciar sus ventas internacionales. Los apoyamos con una estructuración de la estrategia acerca de cuál es la forma y cuáles son los mercados que deben abordar primero en este paso de internacionalización.
Y luego, si es el caso, por algunas de las empresas que son clientes nuestros hoy en día, los ayudamos a consolidar su propio comercio electrónico a través de una plataforma que nosotros mismos ofrecemos y que ya tiene integrado el servicio para realizar estos envíos internacionales. Junto con esto, y como les comentaba en un inicio, somos aliados logísticos de eBay y esto nos permite ofrecer este marketplace como vitrina internacional para estos empresarios. Nos permite facilitar estos procesos y que ellos empiecen a tener estas primeras experiencias digitales a través de un lugar que ya tiene más de 180 membranas y en donde los productos, gracias a la alianza que nosotros tenemos, van a tener un posicionamiento dentro del canal. Adicional, cada uno de los productos y cada uno de, las empresas tiene necesidades logísticas especiales y lo que nosotros hacemos es, según el diagnóstico, la consultoría inicial, poder ofrecer una logística a medida para que ellos realmente puedan optimizar sus costos y hacer viable el proceso de internacionalización. Como deben saber, la mayoría de empresas sufren inicialmente para poder iniciar estos procesos de internacionalización por los altos costos logísticos. Lo que nosotros estamos haciendo es, a través de nuestra plataforma, a través de nuestra infraestructura, poder minimizar estos costos y viabilizar estos procesos de exportación. Los procesos de exportación están bien consolidados y muy bien armados para grandes exportaciones regulares que tienen distribuidores en los países de destino, pero no están tan organizadas para realizar exportaciones a través de medios digitales para e-commerce. Entonces, esta es la barrera que nosotros estamos tratando de eliminar a través de nuestra solución. Y como les comentaba en un inicio, tenemos una solución de importación también para esas empresas que tienen insumos o que buscan comercializar productos del exterior en Colombia. Nosotros también ofrecemos este servicio de importación. Básicamente, a través de eBay montamos un programa que se llama Colombia Un Clic, que está disponible para todos los empresarios que quieran acceder a él a través de ProColombia, que con consultoría especializada les ayuda a las empresas a entender cuáles son los pasos a seguir para iniciar el proceso de venta en los dos principales marketplaces a nivel mundial, que son eBay y Amazon. Y en eBay tenemos un programa que es muy interesante y si lo quieren lo pueden visitar, es www.crececonebay.com, en donde los empresarios van a poder recibir una capacitación específica de cuáles son los procesos más efectivos de venta en esta plataforma, cómo pueden empezar a subir sus productos y cuáles son las mejores prácticas para incrementar su nivel de ventas en esta plataforma. Nosotros aparecemos como el aliado logístico de eBay dentro de la plataforma y adicional ofrecemos el servicio de administración de tiendas para aquellas empresas que no tienen dentro de su core de negocios la administración de marketplaces, y que, pero que también sí tienen la necesidad o la intención por lo menos de iniciar sus procesos de ventas a través de estos canales. Entonces, en este sentido, ofrecemos servicio de administración, construcción de la tienda, tanto en eBay, de quien somos aliados, como también en Amazon, que es el primer marketplace a nivel mundial. Básicamente eso es lo que somos, especialistas en comercio electrónico, especialistas en logística transfronteriza y estamos completamente a su disposición si quieren iniciar estos procesos de internacionalización. Bueno, muchas gracias José por esta presentación. Recuerden buscar la Cuenti, cuenten con ellos para toda la logística y el tema de e-commerce, así como nuestras anteriores presentaciones de Venti y Place to Pay. Voy a invitar a Jorge. Jorge Ramírez nos acompaña de Epaico, es la persona que nos va a entregar el cuarto pitch del día de hoy. Entonces, Jorge, si ya puedes compartir, si deseas ya pantalla. Creo que ahí ya estoy compartiendo, ¿lo ves? Sí, señor, ya estamos viendo la presentación. Perfecto. Cuando desees. Entonces, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge Ramírez, soy el director de negocios de Epaico. Epaico es una pasarela de pagos que trata de resolver, digamos, los problemas transaccionales que tienen pequeños y grandes comercios en Colombia. Estamos muy enfocados a las personas con negocio, a los pequeños y medianos negocios, pero también atendemos clientes corporativos tan grandes como Movistar.
Nuestra solución busca enfocarse muchísimo sobre las diferentes alternativas, tanto e-commerce como aplicaciones móviles. Nuestra compañía tiene estos bullets importantes, tenemos alianzas importantes con Movistar, hemos sido acelerados por Wire, por Ruta N, tenemos una asociación especial con PayPal, que ya les contaré más adelante, y somos aliados fundamentales del Banco Davivienda. Tenemos las recomendaciones que ven a su derecha, mejor pasarela de pagos de Lichow del 2019, y hemos tenido otros premios adicionales. Presencia completamente nacional, procesamos más de 5 millones de transacciones cada mes, somos PCI Compliance nivel 1 y tenemos algo más de 70 mil clientes afiliados en este momento en nuestra pasarela. Nuestra solución es muy transversal, lo que permite es que cualquier comercio empiece o cualquier persona empiece un negocio rápidamente. El registro en IPEICO no toma más de 10 minutos, más la validación de documentos puede ser 24 horas, pero lo que nos hace especiales es que proveemos herramientas específicas que le permiten a los negocios empezar a vender en el menor tiempo posible. Herramientas prehechas que no les implican un conocimiento tecnológico, pero que sí les ayudan a iniciar un negocio rápidamente y validarlo. Este es nuestro enfoque, principalmente la experiencia del usuario desde nuestro cliente consumidor hasta nuestros usuarios que son sus clientes, son sus compradores. Nos esmeramos muchísimo en que haya una interfaz fluida y que ayude a tener la menor fuga posible de abandono de carritos de compra. Muy enfocados en seguridad también. Tenemos uno de los motores antifraude de mayor precisión en la industria, con solamente el 0.4% de fraude. Y somos una plataforma robusta que permite escalar tanto a compañías como Movistar, que tienen cientos de miles de transacciones al mes, hasta pequeños negocios que tienen 4 o 5 transacciones a la semana. En ese nivel, digamos, de flexibilidad estamos. Nosotros tenemos una solución 360 que permite que los comercios tengan todo centralizado en IPEICO. Tenemos la mayor cantidad de medios de pago asociados. Tenemos 15 medios de pago asociados. Tenemos las tarifas más bajas del mercado, ya las vamos a revisar. Eso también hace parte de la alianza que tenemos con el Banco de Vivienda. Nuestros canales de soporte tienen respuestas en menos de 48 horas, tanto de temas técnicos como de temas transaccionales. Hacemos capacitaciones constantes, hacemos webinars cada 8 días donde presentamos las mejores prácticas del comercio electrónico y también hacemos talleres sobre cómo integrar IPEICO rápidamente. La afiliación es muy sencilla. Son preguntas muy básicas y unos documentos muy simples que se validan y se consiguen en línea y se consiguen rápidamente. Y todo el tema de seguridad de la información que ya les había comentado. Estos son básicamente las soluciones adicionales que tenemos. Tenemos todos los plugins de e-commerce, la mayoría de plugins de e-commerce actualizados de las plataformas más comunes, como es WooCommerce, como es PrestaShop. Tenemos una experiencia de checkout integrada, tanto dentro del sitio para que el usuario no sienta que salió de su tienda, tanto como los que les gusta que esté afuera de ella para darle también más seguridad. Tenemos la característica de los pagos divididos que nos permite tener modelos de gig economy como Uber u otros donde una venta implica el pago inmediato a diferentes partes. Entonces podemos dividir un pago en infinitas partes dentro de nuestro ecosistema. Tenemos una solución de suscripciones que permite modelos tipo Netflix, modelos tipo gimnasio, que tiene una suscripción fija mensual. Tenemos una solución de portal de recaudo ideal para colegios, para universidades, para unidades residenciales, donde puede haber costos variables. Y básicamente se envían facturas en bloque y se pagan directamente en IPEICO y se sincronizan con un ERP o con el CRM que la compañía tenga. Dato curioso, esta es la solución que utiliza Movistar. Y nuestro eData es una solución, nuestra solución antifraude, nuestro motor antifraude, pero que también permite generar scores de riesgo, score para modelos de crédito u otro modelo de seguridad. También se puede contratar como un servicio independiente. Nosotros operamos tanto el modelo Gateway como el modelo agregador. En el modelo Gateway somos simplemente un operador tecnológico. Cada compañía en este modelo Gateway hace la negociación directa con el banco para tener sus costos de adquirencia. En el modelo agregador proveemos no solamente el tema tecnológico, sino que también hacemos la intermediación financiera.
Y esta intermediación la hacemos con el Banco Davivienda, donde recogemos el dinero de las ventas de todos los comercios. Acá tenemos una tarifa muy diferencial del 2.68% más 900 pesos masiva para los comercios que tengan una cuenta con Davivienda. Y para otros bancos tenemos una tarifa del 2.99% más 900 pesos masiva. En Gateway las tarifas varían de acuerdo a la bolsa de transacciones que compren y a la adquirencia que hayan negociado con su banco. Ahí nosotros no participamos, solamente les podemos vender transacciones y tenemos transacciones tan baratas como 80 pesos, dependiendo del volumen. Muy bien. ¿Por qué elegir Ipeico? Ay, ¿qué pasó? Bueno, tenemos herramientas como el link de cobro, el email de cobro. Son herramientas que nos permiten, como les comentaba, iniciar a procesar rápidamente. Estas son herramientas que se configuran desde nuestra aplicación, desde nuestra página web, que es mobile o desktop, y nos permite o les permite a comercios validar rápidamente un negocio, incluso en redes sociales. Nosotros tenemos una fuerte base de social seller, que son estos vendedores de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, y esta es una herramienta que les facilita sobremanera su trabajo. En un segundo que esto se quedó como quieto. Bueno, como les comentaba, tenemos los principales plugins de comercio electrónico. Y desde el punto de vista de los desarrolladores, somos una pasarela que vela mucho pues, por tener muy documentada y de fácil integración. Entonces, los que tengan aplicaciones móviles, los que tengan alguna integración específica con un ERP, pueden conectarse perfectamente con nosotros y tener un respaldo técnico para sus integraciones especiales. Nuestro on-page checkout es la razón por la que Movistar digamos, nos seleccionó. Es una experiencia de pago muy simple que está adaptada para todo tipo de pantallas y que les permite personalizarla con su logo y colores para que se adapte a su marca. Estos son los medios de pago que tenemos, los usuales, tarjetas de crédito y débito. Internacionalmente recibimos pagos con SafetyPay en más de 65 países. Somos una pasarela que trabaja de la mano con PayPal. Somos la única pasarela que permite pagos con PayPal y que además permite el cash out de cuentas de PayPal en los Estados Unidos a las cuentas en Colombia. Este es un proceso que hacemos en menos de 24 horas y con unos costos infinitamente menores de lo que pueden pagar hoy día ustedes con un banco. Igualmente, también somos los representantes de cuentas de PayPal en Colombia. Somos los que vinculan nuevos comercios. En efectivo, tenemos recaudos especiales con Efecti, Gana Baloto, Red Servi, y tenemos en exclusividad por ahora todo el medio de pago de DaviPuntos, de una base de casi 7 millones de clientes que tiene el Banco Davivienda, y también tenemos DaviPlata de manera directa y punto red. Como les comentaba, somos una pasarela certificada, PSI. Creo que voy pasándome del tiempo, pero pues aquí les presento rápidamente todos nuestros tips de validación. Tenemos una auditoría constante, tenemos monitoreo transaccional las 24 horas del día. Con esto nos aseguramos que sus compras estén perfectamente cuidadas. Muy bien, estos son algunos de los clientes que trabajan con nosotros. Como les comentaba, tenemos a Movistar, Inex Moda, Procinal, gran parte de los negocios del Grupo Bolívar trabajan con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación. Aquí en el chat van a dejar cada uno de nuestros participantes sus datos para que ustedes los puedan también contactar y puedan profundizar sobre cada una de estas herramientas que nos están presentando el día de hoy. Voy a invitar a Andrés Villabona de Kempo. Nos va a dar la siguiente presentación.
Buenas tardes, Andrés. Ya puedes compartir pantalla. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ahí te escuchamos. Bueno, ¿y ven mi pantalla? Sí, señor. Listo. Ya está compartido. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Villabona. Yo soy el CSO y Regional Manager de Kempo. Manejo Estados Unidos y Colombia. Yo soy colombiano, obviamente, pero llevo 15 años más o menos viviendo en Estados Unidos. Para comenzar a hablarles sobre Kempo, me gustaría hacerles una pregunta a todos. Si alguna vez han querido algo, por ejemplo, el último iPhone o algunos zapatos, no sé, algún accesorio que no consigan en las tiendas de Colombia o que sí lo consiguen, pero lo ven a un sobrecosto de hasta un 200%. Pues esto me pasó a mí cuando yo vivía acá en Colombia y le pasaba a un amigo mío que estudiamos juntos en el colegio. Kempo nació como un hobby. Al mudarme a Estados Unidos me di cuenta que mi familia, mis amigos y demás necesitaban siempre, pues, o querían acceso a la última tecnología y querían también accesorios, ropa y demás que tenemos al alcance en Estados Unidos, pues, muy fácil, en todas las tiendas. Entonces, pues, todo comenzó como un hobby. Comenzamos mandándoles cosas a familiares y amigos y luego nos dimos cuenta de que había una gran necesidad y, pues, un mercado para esto. Entonces, en Kempo, compras en el mundo sin problemas. El problema que vimos, como les comentaba anteriormente, es que en nuestros países tenemos poca accesibilidad o accesibilidad limitada y hay unos grandes sobrecostos. El 80%, por ejemplo, de las tiendas internacionales, hablo de tiendas en Estados Unidos, por reglas de importación específicas, no puede entrar todo a Colombia. Y además de esto, no lo quieren hacer porque por riesgos de fraude. Además de todo esto, algunos productos se demoran desde su lanzamiento a llegar a Colombia hasta unos 3 o 4 meses. Arriba de esto, los procesos de importación son bien bastante complejos y toman bastante tiempo. Hay productos que se demoran en llegar a Colombia desde que lo envían de Estados Unidos hasta un mes por temas de logística y de barreras burocráticas. Además de todo esto, los productos importados cuando llegan a Colombia, llegan a las tiendas, a veces tienen un sobrecoste de hasta un 200% cuando lo ponen aquí en las vitrinas. Con todo esto, pues, nace Kempo. En Kempo queremos simplificar y simplificamos toda la experiencia. Kempo conecta a los compradores en Latinoamérica, en este momento en Colombia y en Perú, con couriers, con nuestra red de viajeros y con empresas de carga. Dependiendo de lo que se necesite, trabajamos con Amazon, tenemos una integración API con Amazon y pues ayudamos a nuestros compradores a encontrar las mejores ofertas basado en nuestras métricas y basado en el gusto del cliente. Si quieren, digamos, si la persona se interesa en el electrónico, le mandamos ofertas sobre electrónicos en Estados Unidos. Si le gustan los accesorios, le mandamos sobre accesorios y bueno, demás. La solución completa punto a punto. Como les comentaba anteriormente, trabajamos con couriers, con empresas de carga y con nuestra red de viajeros. Para productos de menos de $200, que sean medianos y grandes, utilizamos courier porque consolidamos la carga. Para productos grandes, pesados, bicicletas, hemos manejado muebles y demás, utilizamos lógicamente carga, empresas de carga, hasta contenedores. Y para cosas pequeñas que sean delicadas, livianas y que valgan más de $200, por ejemplo, los electrónicos, los accesorios como los relojes y demás, utilizamos a nuestra red de viajeros. Entonces, Kempo es la solución que unifica, digamos, que todas las soluciones logísticas en nuestra tecnología. Kempo no es una empresa de logística, en realidad es una empresa de tecnología que lo que hace es ofrecer soluciones, la mejor solución, dependiendo de la necesidad de cada comprador. Bueno, además de esto, en este momento tenemos cerca de 800 transacciones mensuales, estamos manejando alrededor de 800 transacciones mensuales entre Colombia y Perú,
y el año pasado, pues cerramos con ventas de arriba de $1,000,000 de dólares. Llevamos 11 años trabajando en equipo. Como les comenté, esta idea nació como un hobby con mi amigo Anson, CEO, co-founder, y Mauricio Jiménez, y se fue desarrollando poco a poco. Kenpo lleva en el mercado poco menos de 4 años. Nos han apoyado Venture City, Venture Hype en Miami, y ellos han invertido en nosotros, además de todo esto. En Venture City, pues son ex ejecutivos de Facebook, eBay y WhatsApp. ¿Cómo comprar en Kenpo? Creo que es algo que me gustaría explicar un poco más. Tengo pues suficiente tiempo y un poco rápido. La persona entra a nuestra plataforma www.kenpo.com y pega el link. Lógicamente antes ha tenido que ir a la página donde quiere comprar, si es Amazon, si es Nike, si es Apple, copia el link del producto, lo pega en nuestra plataforma y nuestro cotizador le da el precio automáticamente. La persona, el comprador, no tiene que preocuparse en elegir la empresa, sino que simplemente puede elegir la empresa si desea, pero si no, el sistema también le va a mostrar cuál es la manera más eficiente de enviarlo, porque pues la idea no es enviar, por ejemplo, algo delicado por medio de carga, ¿no? Que va a ser más demorado, va a tener que ser consolidado cuando puedes utilizar la red de viajeros. Y algunos se preguntarán, en este momento, por ejemplo, con la pandemia, ¿cómo han manejado el tema? Hemos reagrupado para consolidar estos productos y pues esperamos que una vez esto se normalice un poco, podamos volver a utilizar nuestra red de viajeros. Cada vez ha crecido más nuestra red de viajeros igualmente, pero también manejamos nuestros partners logísticos de carga y de couriers para mover la carga hacia Colombia y hacia Perú. Un mundo sin fronteras. Pues el e-commerce cross-border llegará este año, dicen que a $1,000,000,000,000 de dólares, entonces pues hay mucha oportunidad y sabemos que las soluciones logísticas en este momento están extremadamente fragmentadas. Hay muchas empresas de courier, muchas empresas de last mile, y lo que queremos nosotros es unificar las empresas en Estados Unidos de courier y de envíos con los compradores acá en Colombia y ofreciéndoles posiblemente la solución completa, que es punto a punto, con nuestros partners de last mile, tanto en Colombia como en Perú, y pues esperamos estar en los demás países de Latinoamérica pronto. Facilitar los procesos de importación, que son bastante complejos. Con Kenpo estás a un par de clics de comprar algo desde Estados Unidos, y en realidad desde 1,000,000 de tiendas o más en Estados Unidos, y en el mundo pues millones de tiendas donde puedes comprar y recibir en tu casa. Tenemos garantía de hasta 90 días y nos encargamos, somos de las pocas empresas que nos encargamos de realizar, gestionar tu garantía en Estados Unidos, y te brindamos una accesibilidad y conveniencia porque aparte de que te asesoramos en la parte, digamos, de compra, te protegemos de manera que no haya fraude. Mucha gente compra en el exterior y muchas veces nunca recibe sus productos. Entonces les damos la confianza de que nosotros sabemos o conocemos la mayoría de tiendas confiables y los asesoramos al comprar. Aparte de eso, de parte de brindarles pues la solución logística. De nuevo, nuestra página web www.kenpo.com. Y bueno, gracias a todos por su tiempo. Espero que trabajemos juntos por un mundo sin fronteras. Ya para cerrar, Kenpo viene trabajando con nuestra tecnología para desarrollar páginas. Se va a llamar Kenpo Tiendas, brindarle soluciones a las personas. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes han querido vender hacia el exterior y que son dueños de pymes, de pequeñas y medianas empresas, y nos han pedido que si ellos pueden, por medio de nosotros, conectarse con compradores en el exterior. A raíz de eso, hemos estamos desarrollando ya una plataforma de, digamos, de e-commerce para mostrarle al exterior los productos de la gente de acá de Colombia. Listo, muchas gracias Andrés por esta presentación, por la participación de ustedes. Recuerden consultarlos, buscarlos en la página web. En un momento en el chat encontrarán también los datos de contacto de ellos, así como de todos los participantes. Y ya llegando a la parte final del showroom de plataformas y herramientas e-commerce,
Vamos a invitar a David Tabón. David, si te gusta, ya puedes compartir pantalla. David nos acompaña de PTM y nos va a hablar sobre pues, la plataforma que ellos tienen. David, buenas tardes, bienvenido y pues cuando puedas. Buenas tardes, mucho gusto, David Tabón, director ejecutivo. ¿Cómo están? Espero bien en este momento y bajo todas estas circunstancias. Solo quiero confirmar, ¿están viendo la pantalla de la presentación? Sí, señor, sí, ya estamos viendo, ya. Listo, perfecto. PTM es una empresa familiar que fundaron mis papás y donde trabajamos principalmente mi hermano y yo. Nosotros somos una compañía, digamos paisa, pero tenemos operación a nivel nacional, donde tenemos un equipo de trabajo feliz, un equipo de trabajo comprometido de alrededor de 100 personas y trabajamos principalmente desde ese sentido. Nosotros inicialmente lo que buscamos es una compañía amigable, cercana, donde el trabajo sea algo más que, digamos, una obligación, una necesidad, sea algo que queremos hacer. Entonces, venimos de diferentes sectores con una experiencia donde hemos venido recopilando a través de los años y vuelvo y repito, el enfoque nuestro es que la experiencia del trabajo inicialmente sea una experiencia feliz y que sea, pues, obviamente productiva, pero que lo queramos hacer. Que estemos ahí con convicción, con compasión, con amor de lo que se está haciendo. Entonces, para nosotros el equipo de trabajo es una de nuestras principales pilares. Nosotros lo que hacemos es trabajar como el principal aliado de las tiendas. Nuestro enfoque es el desarrollo de los microempresarios a nivel nacional, haciéndolos el punto más cercano de la comunidad, por medio de los productos y servicios que tienen los proveedores de todo el país. Entonces, lo que hacemos es poder hacer esa integración de las tiendas con los usuarios y los proveedores que están a nivel nacional. Entonces, nuestro enfoque principal es esa generación y esa sostenibilidad de todas las tiendas en el país para que tengan ese futuro y esa garantía y tengan y se vuelvan ese foco principal de servicios, de atención, de cercanía para todos los usuarios. Entonces, nuestro enfoque como compañía es esa integración entre estos diferentes actores que están para que el usuario pueda acceder de una forma fácil, sencilla y segura a productos y servicios por medio de esa tienda que lo ha atendido toda la vida y el proveedor pueda hacer también y aprovechar esa cercanía que tiene pues, ese tendero con toda esa comunidad. Entonces, todo esto lo logramos gracias a una plataforma que es la que se llama PTM, Plataforma Tecnológico Multiservicios. ¿Cómo lo hacemos? Como les estaba diciendo, es una herramienta amigable que conecta a todos los aliados, donde gestionamos y administramos todos estos puntos de venta. Nosotros no solamente nos encargamos de hacer la integración, sino que también nos encargamos de toda la parte operativa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos el recaudo, hacemos la transacción, hacemos la conexión, hacemos la dispersión, hacemos el pago de comisiones, hacemos todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, con la capacitación de los puntos de venta. O sea, nosotros hacemos, digámoslo así, como todo ese paquete completo, donde estos proveedores lo único que tienen que hacer es integrar el servicio o el producto que necesiten. Nosotros lo exponemos por medio de nuestra plataforma, se lo entregamos a los tenderos, a los comercios y nosotros ahí nos encargamos de que esa oferta siempre esté disponible de una forma, vuelvo y digo, cercana, fácil y amigable para todos los usuarios que quiera llegar ese proveedor específico. Ya ahorita les cuento qué proveedores tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Buscando también ese crecimiento y mejoramiento continuo de los diferentes actores y aliados de nosotros. Entonces, constantemente hacemos lo que estaba diciendo, esa capacitación, ese acompañamiento, ese servicio al cliente de una forma muy cercana y fácil para que ese tendero pueda acceder y pueda resolver cualquier duda o cualquier necesidad que tenga puntual por si de pronto hay un sistema o un producto que no está funcionando o que no entiende por qué está pidiendo un campo o que el usuario tiene una duda de pronto de duración, de vigencia, de valores, de beneficios, en fin. Nosotros hacemos todo ese acompañamiento también desde el mismo punto de venta para que la comunidad tenga la información de primera mano. Nosotros hacemos transacciones del sector financiero.
agencia, lo trabajamos en virtuales que están, pues, digamos, en el país. Estamos en este momento siendo integrados con otros dos bancos también. Y manejamos, como les digo, esa corresponsabilidad también, que es la parte del sector financiero en los sales bancarios de Bancolombia y de las CEPES. Podemos llegar alrededor de unos 5.000 puntos que son corresponsables bancarios de estas, de las CEPES, que son, pues, como esas billeteras virtuales, digámoslo así, algo parecido a Nequi, que hay en el país. Telecomunicaciones, manejamos, pues, todas las recargas del sector, de todos los operadores. Servicios públicos, trabajamos para todo el grupo EPM, donde nosotros somos uno de sus principales aliados para la energía, agua, prepago a nivel nacional, donde ellos tienen, pues, presencia. Transporte también tenemos algunos, recargas deportivas de los diferentes aplicativos que están habilitados, pues, por Corjuegos. Tenemos 8 convenios en este sentido. Pines de contenido, vendemos Netflix, Spotify, PlayStation y diferentes pines que van, pues, muy enfocados, pues, como a videojuegos y a entretenimiento. Hacemos venta de productos físicos, hacemos también recaudos y, como les digo, conciliación. Entonces trabajamos con muchos sectores de la economía. Con Sura tenemos también el convenio para corresponsales de seguros, donde actualmente estamos haciendo más de 6 millones de transacciones mensuales. Estamos movilizando algo más de 50 mil millones de pesos mensuales también por el sistema nuestro. Esto sin tener en cuenta la corresponsabilidad Bancolombia, porque si agregáramos, pues, este valor sería obviamente muchísimo más alto, donde solamente de corresponsales bancarios Bancolombia estamos haciendo alrededor de 2 millones y medio de transacciones al mes. Entonces trabajamos, pues, como les digo, con un portafolio de servicios supremamente amplio para que ese punto de venta tenga sus beneficios económicos y de transaccionalidad, para que el usuario ya sea el que tenga ese beneficio de cercanía y seguridad por medio de esa persona que lo lleva atendiendo, pues, prácticamente toda la vida, que es el tendero. Entonces, eso es una forma rápida donde nosotros, como les digo, lo hacemos porque nos apasiona y nos gusta poder facilitar la vida de los usuarios de una forma muy amigable y cercana con los tenderos. Queremos potenciar al tendero para que genere sus ingresos y se vuelva cada vez, pues, más importante en la comunidad, entendiendo, pues, que hay obviamente riesgos y mucha competencia hoy en día con los hard discount y con estas empresas que se han venido, pues, metiendo obviamente cada vez más en los barrios de todo el país. Entonces nuestro enfoque es poder hacer como ese mix donde el usuario tiene su vida más fácil y sin necesidad de salir y tener gastos adicionales en transporte y en desplazamientos en términos de tiempo. El tendero y el comercio pequeño se potencia y se vuelve obviamente un eje mucho más central en la comunidad, y el proveedor puede tener como esa cercanía para poder exponer sus servicios. En PTM adicional, nosotros integramos muchas otras redes a nivel nacional, donde PTM cuenta con 15.000 puntos aliados en este momento, y cuando integramos el resto de las otras redes, podemos estar llegando alrededor de unos 90.000 puntos en todo el territorio. Ya por último, pues, hicimos expansión este año con presencia en Panamá y estamos ya abriendo operaciones en Centroamérica en otros dos países. Entonces, eso es rápidamente PTM. Les quiero agradecer mucho por el tiempo, por la invitación, y cualquier duda, pues, me pueden escribir a mi correo o a mi celular. Se los voy a dejar en el chat para que les quede más fácil ahí la información, y si tienen alguna duda, pues obviamente también con el mayor de los gustos. Muchas gracias, David, por esta presentación. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a cada uno de los emprendedores Andy del futuro que nos acompañaron en esta nueva sesión de Showroom e-commerce. Recuerden que estas presentaciones van a quedar publicadas en nuestro canal de YouTube, @andydelfuturo. Las pueden consultar allí, como a las anteriores dos sesiones. Los invitamos el próximo viernes a la misma hora, en 4 p.m. el próximo viernes. En nuestro canal de YouTube también va a ser transmitido. Muchas gracias por su tiempo y los esperamos próxima semana. Vamos a hablar sobre EdTech, entonces, para que se puedan conectar a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos.